Primer. Vamos ahora con las cejas. Por ejemplo, siempre me gusta usar primero algo para marcarlas y ya después decido cómo hacerlas, ¿ok? Una de las cosas primeras es que voy no working este, no me gustó cómo trabajo. Vamos a hacer con una brochita de estas. Y yo siempre, oye, este también es mágico. Muchos me han dicho que no es para cejas, pero este, nunca me han dicho que este no es para cejas, pero yo lo uso para cejas. Ok. Y ven cómo va quedando. Bien. Primero vas, haces como un cajón. No le, traten de no picarle tanto. Okay. Ahora del otro lado. Nadie ha dicho que las cejas están peleadas. Siempre te van a quedar disparejas.
Pero también tenemos otro detallito. Está más oscura. ¿Por qué está más oscura? Porque a esta le pusimos un poquito de color más oscuro. Recuerden que entre más oscuras, más rosa es tu mirada. Si quieren más irme de culeras, pues nomás stop. Ahora, ¿para qué es el corrector? Este lo usas. Este es una varita mágica. Tú lo usas como tú quieras. Si ven que ahora una está más larga que otra, ¿okay? Vamos a hacerla. ¿Okay? ¿Okay? Con esta es la milagrosa. La agarras a medias, corta. ¿Ven? Cortas hacia arriba y va limpiando, limpiando, ¿ves? Bien. Bueno. ¿Vieron? Perfecto. Ahora sí ya tenemos esa parte. Estoy ya teniendo una vez eso. Hago las cosas muy diferentes. Hoy voy a empezar con los ojos. Checo que mis pestañas y mis cejas estén iguales. Siento que una no está igual. También. Falta pico. Okay. Ahora sí. ¿Ven? Perfecto. Ahora, lo que sigue. A veces no sé ni qué tengo de materiales para trabajar aquí.
tarde, como ya me puse primer en los ojos, me lo retoco porque luego se parte un poco. Pero sí, ya estamos ahí. Ahora sí. De ahí lo que yo hago, empiezo. A mí en lo personal. Disculpe. No hay que aventarlo muy adentro para que nada más se vea como levantado. Puedes bajarlo, subirlo si quieres, si quieres. O darle también aquí color. Después yo casi uso la misma brocha para todo. No sé por qué. A mí me encanta esta. Entonces vamos a ocupar un color de transición. Que quiero que sea un color de transición. O sea, más. Por ejemplo, vamos a este. Me gusta con una brochita puffy. Tengo una más suave, déjame buscarla. Bueno, ya las encontré.
Vamos a poner un moradito.